Bueno, el plazo es 120 días. Eso tengo desde el día en que me den el anticipo. Si bien yo comencé una semana más antes con el permiso de los ingenieros, por el motivo de que tengo entendido que el día 12 de octubre comienzan las fiestas de los toros, entonces hay que dar apertura en la cancha para que la gente intervenga. El anticipo esta semana me ofrecieron hoy día, ojalá hoy día viernes 19 de agosto, ojalá me entregue. Si es que no hubieran las fiestas, yo cumplo, porque tengo planificado hacer gradas, muros de contención y lo que es baños, terminar en 2 meses. Y los otros 2 meses me tomaría hacer lo que es solo ya la siembra de la cancha y las camineras. Los trabajos, totalmente el parque queda regenerado, totalmente, con camineras internas, externas por la parte de las vías, con juegos para los niños y los juegos biosaludables, que los llaman también para las personas mayores. Comprende lo que es el sembrado de la cancha, queda completamente nivelada la cancha, graderíos y un muro de contención en el cual va a comprender una parte que va a protegerle para los estacionamientos de los carros. Y lo que es la parte vegetal, se va a dejar sembrando árboles. Y yo gané con el presupuesto de 292.797,46 centavos, más IVA. Dificultad que están teniendo para desarrollar los trabajos. Que en ese mes que sea de los toros, ahí vamos a tener que parar. Vamos a ver de la forma que la gente, como entiendo que el día lunes creo que solo hacen los toros, para ver si a medio gas se trabaja entre la semana. Entonces se alargaría el plazo y eso no me convendría ni a mí tampoco. Como no, les pido de manera muy comedida que si es que los fines de semana van a quedar las obras, si bien protegidas con malla, pero como tengo entendido hay campeonato interno, entonces las personas que vienen a ver el fútbol, que vienen a espectar, que tengan la bondad de tener cuidado, porque si vienen con los niños, están puestas las mallas, pero los niños son inquietos, entonces que tengan mucho cuidado, porque van a quedar hechos zanjas, y un descuido de eso no quisiera que pase nada, pues. La parte perimetral, que tengan cuidado los ratos de pasar los carros, porque siempre están pasando ahorita, como en este momento, volquetas, maquinaria pesada, los hombres trabajando, si bien están con chalecos, pero siempre que tengan cuidado, que la velocidad merme un poco. En la garantía que usted como constructor podría dar cuando los trabajos concluyan. El rato que yo entregue la obra, haga la recepción provisional con los ingenieros y arquitectos que me van a fiscalizar, hay que dejar poniendo un informe que la cancha tiene que quedar ya a cuidado de las personas que están encargadas. Porque si no sería imposible, esto ya a la semana se puede dañar, a los 2 días, si es que entra alguien y con vacas, con caballos. El rato que entran los carros y todo, se sella el drenaje, entonces inmediatamente esto pasa, lo pongas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, se va a dañar la cancha, es imposible. Por el motivo que le veo ahorita la cancha, creo que juegan más de 20 partidos al fin de semana. Entonces eso le está perjudicando totalmente a la cancha. Existía una cisterna, no sé si se le considera eso también, alguna funcionabilidad que se le va a dar. La cancha va a quedar con sistema de riego. Vamos a poner una bomba, no sé si irán a hacerle funcionar este mismo, porque no sé si la cisterna tendrá la capacidad o no, pero hay que dejar poniendo una bomba para que irradie todo lo que es la aspersión, para que justamente ya no entren los carros como lo veo delante, entrando los bomberos a botar agua, nada, sino la propia cancha quede sirviendo, o sea, que no haya motivo de decir quedó mal la cancha. Hay que cuidarla para que funcione. ¿Alguna observación ha habido aquí en un árbol, ingeniero? Ah, sí, justamente donde está ahorita el árbol va a ir ahí la parte vegetal. Todo lo que es las partes de los árboles se va a tratar de salvar. Con respecto al personal que está laborando. Que las personas que están trabajando aquí son 100% pertenecen a Girón. Y si es que alguna persona de pronto no es cara y conocido, como se dice, es porque es de Asunción, es de Lenta. Voy a exigir en la obra, así como me exigen cojan de aquí, también que la gente me responda para que quede ganado tanto yo como la ciudadanía, que es donde debe quedar el dinero, ¿no es cierto? En cuanto al equipo, ingeniero, le pregunta, ¿cuenta con lo suficiente necesario para cumplir a cabalidad? Vea, esas son las exigencias de los pliegos. Eso tenemos que tener la maquinaria y demostrar con papeles que se va a estar en campo para podernos darnos el contrato.